Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su canal Emprende con Alex Gilex. Este es un video muy importante para ustedes. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo desbloquear la antena de Huawei LTE-B2368 versión 57. Así que amigos, todos bienvenidos al canal. Pero antes de empezar con este video, les quiero recomendar a todos que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un video. Como pueden ver acá el nombre de mi perfil, estoy como Emprende con Alex Gilex. Voy a subir todos los videos sobre de emprendimiento, cómo ganar dinero en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y bueno, otras redes sociales. En un video anterior ya les mostré esta antena, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a entrar acá, amigos. Y bueno, aquí estamos. Como pueden ver en el título, dice Internet para estudiantes Wi-Fi zonas rurales. ¿Y a qué quiere decir esto, amigos? Les recomiendo a todos que revisen este video que les voy a dejar al final del video, de este video que estamos grabando, para enseñarles cómo ustedes pueden desbloquear esta antena, porque hay muchas personas que usualmente lo utilizan con Entel. Hay muchas personas que me lo han comprado, la antena, muchísimas personas, y por esa razón voy a grabar este video. Porque todas las antenas, bueno, que ya son vendidas por mi persona, ya vienen desbloqueadas, liberadas para cualquier chip de cualquier parte del mundo, ¿ya? Así que amigos, bueno, y hay personas que me han escrito que no lo han comprado de mi persona, pero no saben desbloquearlo, o también tienen este problema, como les voy a mostrar aquí en pantalla, que dice SIM. Les sale solamente SIM y en banda ancha y no pueden entrar a la configuración de LTE. Eso también les voy a mostrar. Pero este video está hecho para esos dos. Tanto como para desbloquear la antena y tanto también como para que entres a la configuración de LTE para que configures las bandas y puedas tener mayor velocidad de internet. Y amigos, es así este video para ustedes. Pero bueno, también les quiero explicar, amigos, miren esta antena. Les recomiendo a todos que lo vean este video, como así pueden entrar a Emprende con Alex Gilex si le dan internet para estudiantes. Miren este video, es una muy buena antena porque lo puedes utilizar como un celular, pero esta antena va arriba en tu techo con un chip, como pueden ver ustedes, aquel chip es de Movistar, en este caso trabajando con Movistar. Y así como ustedes pueden ver ahí el chip, vamos a ver que enfoque un poquito más, boom. Ahí está, ok, este es el de Movistar. Y bueno, es muy buena antena, revísenlo, escríbanme al WhatsApp, cualquier cosa. Y si también tienen ustedes esta misma antena, pero tienen el internet en baja velocidad, me pueden escribir para yo poder ayudarles con la configuración para que tengan internet en alta velocidad. Esta es una buena antena. Y amigos, y también les quiero decir que ahora la mayoría de personas, digamos, la mayoría de estudiantes, están recibiendo una tablet por el gobierno peruano y les dan con un chip ilimitado de internet. Pero tienen con un chip ilimitado de internet, pero en sus casas, en sus cuartos, no llega la señal. Entonces, para eso sirve esta antena. Es mejor que lo compren esta antena y el chip que les dan del gobierno lo pueden utilizar en esta antena. Y así poder ustedes pasar Wi-Fi. Esta antena, aparte de la antena, viene con un router que les voy a mostrar también, que ustedes entran acá y ya van a ver cómo funciona. Ya saben, amigos, así que revisen este video. Bueno, amigos, vamos a empezar el día de hoy. Como ustedes pueden ver acá, miren, les voy a mostrar un poco sobre mi canal. Este es mi canal de YouTube, Emprende con Alex Gilex. Y bueno, amigos, estoy subiendo este contenido hablando un poco sobre de los bonos, de bonos 600, más de todo. Pero este canal está hecho especialmente para emprendedores. Y amigos, está hecho para emprendedores. Así que no pierdan el tiempo. Ya si ustedes tienen internet en su casa, les voy a enseñar cómo generar dinero. Solo que estoy esperando llegar a los 5000 suscriptores, pero a mí me falta poquísimo. Llegamos a los 5000 suscriptores y voy a empezar a subir videos de cómo tú puedes ganar dinero en tus redes sociales. Tengo muchísima experiencia en lo que es el internet. Yo amo el internet porque el internet te hace ganar dinero. Vas a tener un trabajo fijo, un trabajo estable. No vas a estar, digamos, al mando de nadie. No vas a tener un jefe. El jefe vas a ser tú. Vas a ganar dinero tú mismo. Y esos videos los voy a compartir con ustedes. Así que, amigos, todos a suscribirse, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos el video. Amen el internet porque el internet
no va a depender ni del gobierno peruano ni de nadie, sino va a depender de ustedes, de su tiempo. Ya todo el mundo ahora en cuarentena, como ustedes pueden ver ustedes, por ejemplo, ahora en cuarentena, entran a Facebook, en Facebook ven ustedes un montón de videos que suben haciendo dramas, digamos, haciendo comedias ahí, grabando esos videos en el campo, haciendo comedias, por ejemplo, haciéndola reír a ustedes, grabando esos videos. ¿Ustedes creen que esas personas están perdiendo el tiempo? No, esas personas creen esos videos, graban esos videos con su celular, lo editan y lo suben a las redes sociales y ganan dinero mensualmente. Y así que, amigos, yo voy a subir todos los videos para que ustedes vean cómo ustedes pueden ganar dinero en YouTube, cómo pueden ganar dinero en Facebook, cómo pueden utilizar TikTok para que tengan un entrelazado a sus canales de Facebook o también a su página de YouTube, perdón, a sus páginas o también a sus fanpage de Facebook, y ustedes pueden generar dinero. Tengo muchísimos videos preparados, ya tengo muchísimo contenido preparados. Llegamos a los 5000 suscriptores y arrancamos con ese tema. También les invito a todos que se suscriban. Mi otro canal que tengo por acá, otro canal que es Mejora Tu Vida con Alex Gile, que también he creado recientemente, tengo ahí preparado todo, estoy preparando el material para subir para ustedes y así poder compartir mi mayor experiencia y lo que he tenido en las redes sociales. Ustedes, como se pueden dar cuenta, en este año 2021 muchísimas personas se han dedicado a las redes sociales, a ganar dinero. Ustedes han visto que en TikTok hay personas que se han hecho famosos de la noche a la mañana y ganan dinero. Ahora son unas personas conocidas, ya tienen ingresos mensuales, y eso también les voy a explicar cómo se logra eso, amigos. Así que todos suscribirse, activar la campanita. Llegamos a los 5000 suscriptores y boom, empezamos a trabajar con eso. Pero este video del día de hoy, amigos, está hecho y realizado para liberar esta antena. Y amigos, esta antena de Huawei LTE, la versión B2338, versión 57. Bueno, amigos, vamos a empezar con este video del día de hoy. Muy bien, amigos, todos ya saben que tienen esta antena acá. Tienen esta antena. Vamos a entrar acá. Bueno, antes de entrar acá en esto, lo que tenemos que hacer primero, por ejemplo, si tú tienes esta antena de Huawei, que le estoy dejando acá en la pantalla, y bueno, tienes esta antena, pero el problema es que solamente puedes utilizar con un chip de, digamos, de Intel, porque las antenas son de Intel. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Está prácticamente bloqueado. Está bloqueado, o digamos, las bandas y las frecuencias de entradas de otros operadores. Solamente está habilitado las entradas de solamente Intel. Estas antenas ya prácticamente vienen liberadas, solamente hay que hacer una configuración y hacer una actualización. Bueno, como les comento, este video les voy a mostrar cómo liberar para que coloquen cualquier chip, y también para que no les salga el que dice SIM, sino también tiene que salir así como ahora voy a ingresar. Bien, amigos, lo que, por ejemplo, ustedes no pueden entrar a la banda ancha. Cuando entran acá, quieren cambiar una configuración LTE, que acá se cambia la banda ancha. Ya, pero ustedes no pueden ingresar a esto, a la configuración del LTE, no pueden ingresar. Entonces, para esto está hecho este video, tanto para que ingresen a esto, para que no, cuando a ustedes les sale, por ejemplo, esto SIM nomás que les sale y no pueden entrar a esto, en este video les voy a enseñar, amigos. En este video les voy a enseñar. Ya, o sea, son para que ustedes puedan entrar a la configuración de LTE y también para que pueda liberar. Bueno, si tu equipo ya lo tienes en tu casa, digamos, ya compraste el equipo. Bueno, no te lo vendió, porque si te lo vendiera yo ya está liberado, ya está con todo un software instalado para que tengas internet en alta velocidad. Pero si lo compraste de otra persona, o de repente de segunda, bueno, lo que tienes que hacer antes de comprarlo, mira, amigo, o ya lo compraste, tienes que fijarte en esto. Bajas acá donde dice mantenimiento y tiene que salirte acá donde dice actualización de software o actualización en línea, porque hay nuevas antenas que están saliendo, pero no sale esto, amigo, no sale actualización de software y no sale actualización en línea. Ya, actualización de software y actualización en línea, no sale esto. Entonces, el problema es que las antenas de Huawei solamente están, digamos, viene ya con un sistema solamente de Intel, y no vas a poder desbloquearlo.
solamente, amigos, los que les quiero comentar, todas estas antenas ya que viene así actualizado software y esto, son antenas ya que están liberadas. Lo que falta es, digamos, abrir la frecuencia de otros, de otras operadoras. Eso nada más. Bueno, ya, ok, lo que tienen que hacer, por ejemplo, miren, vamos a empezar paso a paso. Ya, ok. Ya ustedes tienen su antena, lo que tienen que hacer, primer paso, para que desbloqueen su equipo o entren a la configuración de LTE, lo que tienen que hacer es entrar acá en este, mira, acá este es tu router, ¿no? Un ejemplo, este es tu router. Vamos a acercarlo un poquito más. Ya, vamos a acercarlo un poquito más. Ahí, por ejemplo, este es tu router. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Conectas a la corriente y boom, conectas el cable acá. ¿Dónde está? Conectas el cable acá. Ya está. Seguido, siguiente paso, lo que tienen que hacer es apretar aquí en donde dice reset. Acá hay poquitos, no sé mucho, pero dice reset y acá hay un botoncito chiquito negro. Está, no lo puedes presionar con tu dedo, tienes que tener algún arete, alguna aguja para que presiones. Entonces, con la corriente prendida cuando está el router, solo el router, solito conectado, boom, lo presionas por 10 segundos. Por 10 segundos lo mantienes prisionado y cuando cuentas 1, 2, lentamente así, hasta llegar al 10. Después desconectas y otra vez lo mantienes por 10 segundos. Pero ojo, si tú lo tienes conectado y lo mantienes de repente 2 segundos y boom, se te ganó un poquito, se vuelta nuevamente, tienes que mantenerlo ahí presionado. Por eso, utiliza un arete más seguro y lo mantienes presionado fuerte ahí por 10 segundos. Y boom, lo sueltas y desconectas la corriente y nuevamente lo vuelves a presionar 10 segundos. Una vez que presiones 10 segundos, lo que tiene que hacer es entrar en tu celular o en la computadora y le das así, por ejemplo, como acá. Ahora te voy a enseñar. Le entras acá y le das acá, ahí. 192.168.1.1, así. Boom, le das clic. Y a la parte de abajo, si te va a salir con color rojito, te sale a veces con color rojo. En la parte de abajo así te sale así, como dice... No sé, porque acá dice no seguro, abajo le das más y le das abajo que le vas a dar, o sea, decir entrar como no seguro. Dice entrar como no seguro, ¿estás de acuerdo? Le das que sí, entras y hasta va a salir esto que sale ahora en pantalla. Ya, y ahí colocas lo que te sale detrás de tu router. Por ejemplo, acá dice user, que es el nombre, acá dice nombre, le colocas user y debajo sale la contraseña. No lo que está acá en el router que te estoy mostrando, sino en tu router tuyo. Colocas user y esto. Una vez que colocas... Esto es para los que van a desbloquear, ¿ok? Para los que van a desbloquear, los que está bloqueado. Colocan user y colocan la clave. Entonces entran acá, colocan user y colocan la clave que está en su router. Boom, entra y les va a entrar esta página. Una vez que entran a esta página, no les va a salir esto, solamente les va a salir SIM. Entonces, ¿qué hacen? Entran abajo donde dice acá mantenimiento. Entran en mantenimiento y le dan acá donde dice configuración de registro. Perdón. Vamos a entrar acá en actualización de software. Bueno, entran en actualización de software y les voy a dejar en la descripción dos archivos para que ustedes lo instalen. Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer, amigos? Bueno, le dan acá clic derecho y bueno, van a entrar acá. Bueno, yo les voy a dejar en la descripción, lo descargan. Yo lo tengo descargado acá, vamos a descargar acá. Y bueno, por acá está, ahora lo van a ver. Vamos a ver. Por acá está. Vamos a buscar por acá, PC, acá está. Y bueno, acá está, vamos a buscar dónde está. Acá. Y bueno, así les voy a dejar dos archivos. En la parte de la descripción les voy a dejar así, en una sola carpeta, lo descomprimen y les va a quedar todos los archivos. Lo primero que tienen que hacer es darle clic al primero, así, boom, al primero. Y le dan acá, cargar. Va a cargar y se va a reiniciar el router. Se va a reiniciar el router. Pero ojo, esto cuando ya está conectado a la antena. Esto ya, cuando ustedes ya, por ejemplo, resetearon así, ¿no? Lo resetearon esto. Ya normal así nuevamente su conexión a la antena y todo con el chip que esté correctamente. Para que pueda actualizarse. O sea, que tenga internet. Ya, eso es lo que me he olvidado. Primero, ya lo resetearon, colocan esto. Pero una vez reseteado, conectan a la antena. Conectan el router a la antena, el chip que esté con internet y todo. ¿Para qué? Para que se actualice. Ya cuando está con internet, bacán. Una vez que está con internet, ya es en este proceso. Bueno, una vez colocaron el primer archivo, le dan a el segundo, así igual. Y le dan en seleccionar acá, por ejemplo, acá, segundo, ¿no? Segundo archivo y ya está. Y le dan en cargar. Otra vez se va a reiniciar nuevamente el router. Y cuando regresa, nuevamente colocan acá. Así, 192.168.1.1. Y clic, boom, van a entrar acá nuevamente. Y ahora lo que tienen que hacer, ya no van a entrar con user.
ya no van a entrar con este user, porque este user fue para que solamente desbloquee, para que desbloquee. Y ahora lo que van a entrar es con administrador. Le dan admin, le dan acá admin y le dan el otro, le dan acá esto, lo copian esto que dice cpe.huawei.com, que también les voy a dejar en la descripción. Y amigos, le dan ahí clic, clic y va a entrar. Una vez que ya esté ahí, ya van a entrar acá arriba donde dice banda ancha y ya les va a salir configuración LT. Ya va a estar liberado, ya va a estar liberado el equipo para cualquier chip y también ya va a estar esta configuración para acá, para esto. Y no van a tener ningún problema. Ya, ahora lo que tienen que hacer cuando se reinicia, simplemente le dan acá en reiniciar último y ya está. Perdón, acá en restablecer y ya les va a quedar correctamente. Cuando hacen todo el proceso, le dan solamente en restablecer. O sea, después de hacer todo el proceso, le van a dar en restablecer y ya va a quedar así como esto, banda ancha. Una vez que les queda así, ya no van a tener ningún problema. Ya pueden configurar acá. Y por ejemplo, si ustedes de repente tienen, de repente, por ejemplo, este es Movistar. Este es de Movistar, ¿ya? Ok, buscan bandas de operadoras, ya operadoras del Perú. Y por ejemplo, dicen, de cualquier país que tú estés. Por ejemplo, acá dice Claro en Perú. Claro, Perú está en la banda 2. Por ejemplo, acá 1900 megahercios. Tendrán acá megahercios que son en la banda 2. ¿Ya? Banda 2, por ejemplo, de Claro. Acá en la de 700 megahercios son de banda 28 y 2600 hercios de banda 7. ¿Ya? Esto es en Claro. Por ejemplo, tú, entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, en la de esto, de lo que es de 1900. Y la de 2600, por ejemplo, lo puedes colocar la de 2000, dependiendo de la zona. Vas probando con cualquiera de estas bandas. Primero pruebas con esta, después pruebas con la, con la banda 2, banda 28, por ejemplo, acá. Y acá banda 2 y banda 28. Lo seleccionas, por ejemplo, primero banda 2. Le das a aplicar y lo ves qué tal es la velocidad que vas a ver acá. Acá en informe lo vas a ver. Acá está. Acá lo vas a ver, por ejemplo, el menos 90 dBm, menos 50 dBd. Acá, por ejemplo, intensidad de señal, menos 55 dBm. Entonces, ves la intensidad de la señal, ¿ya? Y el proveedor del servicio, que por ejemplo acá está muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que ver. ¿Ya? Y vas probando con eso, y vas probando cuál es tu internet más rápido. Y también le das acá, para que tú veas que va subiendo la velocidad o va mejorando. ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo que vas a seleccionar. Buscas las bandas y de acuerdo a eso tú ves qué banda es. Dependiendo, por ejemplo, si tienes Movistar, por ejemplo, de mí está en la banda 4 y en la banda 28, por ejemplo, acá. Banda 4 y banda 28. Mira. Banda 4 y banda 28. Van a ver, banda 4 y banda 28. Banda 4 y banda 28. Está. Le doy a aplicar y ya está. Entonces está configurada con la banda porque es de Movistar. Y si es de Entel, así igual. ¿Y para qué sirve esto, amigos? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para qué? Para que esté solamente en 4, digamos, en 4G. En 4G la velocidad. Por ejemplo, si tú marcas todos, entonces la señal va a variar. Va a llegar baja, va a llegar alta, va a llegar baja, va a llegar alta. Excepto que esté mal de repente la operadora que te está compartiendo internet, ¿no? Ahí sí vas a tener problemas, porque si está baja y sube, baja y sube, vas a tener problemas de eso. Pero sí, si tú desmarcas solamente las bandas adecuadas a tu operadora, no vas a tener ningún problema. Ya, ok, esta banda es mejor así. Y acá banda de bloqueo, siempre que tenga que estar banda de bloqueo. Bloquear celda, nunca hagas eso. Desbloquear de acá, por ejemplo, no hagas esto. Solamente tiene que estar acá banda de bloqueo. Todo tal cual. Acá el SIM normal no tiene que tocar nada. Y la banda ancha también acá. Por ejemplo, ¿para qué sirve este? La conexión de LT, como dice, conectar. Tiene que estar así en conectar. Banda de LT. Y acá Romandic deshabilitado. Acá tiene que estar, por ejemplo, así como este. Por ejemplo, está así, movistar.p, movistar@datos. Y acá está con una contraseña. Bueno, así está configurado. Y así va a quedar cuando ya lo desbloquee. Y si tienes de repente esta misma antena, esta de acá, la antena de Huawei LT B2368-57, que es la antena que les mostré acá en este video. Por ejemplo, esta, si es esa antena y tienen baja velocidad, me escribe para poder ayudarles a tener internet en alta velocidad, así como la tengo yo. Vamos a ver acá, por ejemplo, dónde estamos midiendo la velocidad. Miren, de descarga tengo 19.03. ¿Ya? Megabit. Entonces, ahí tengo
19.03 megabits, o sea, de descarga, recontra rápido. Acá tengo de subida, tengo 43, casi 50. Es muy buen internet, el ping está 32. Me gusta muchísimo este internet porque es rápido. Y amigos, es muy rápido, como ustedes pueden ver, carga rápido. Pero a la mayoría de personas les viene con internet baja velocidad, pero yo con un software lo configuro para que tenga internet en alta velocidad, amigos. Esto es lo que me gusta muchísimo de esta antena, porque se puede hacer muchísimas cosas con lo que es el internet. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que se suscriban, activen la campanita y no se olviden de dejar su like. Así que amigos, todos cuídense, un abrazo fuerte para todos.